Muy bien. Majonora, tu casa en Israel. Estamos estudiando bien profundo, pasuk por pasuk. Llegamos, vimos toda la estrategia del faraón, que es hacer desaparecer al pueblo de Israel, pero el que manda es Hashem y no va a tener éxito. Llegamos al capítulo 2. ¿Tienen capítulo 2? Versículo 1. Miren lo que sucede. Vayelech ish mibet Levi, vaikach et bat Levi. Traduzco literal, ¿eh? Y fue un hombre de la casa de Leví y tomó a la hija de Leví. De nuevo, fue un hombre de la casa de Leví. Si es de la casa de Leví, ¿qué significa? De la tribu de Leví. Y si dice que tomó a una hija de Leví, hija de, o sea, Leví tuvo una hija, es la hija de Leví. Porque si fuese una hija de la tribu de Leví, ¿cómo tenía que haber dicho? ¿Cómo dijo al principio? Y fue un hombre de la casa de Leví y tomó a una hija de la casa de Leví. Tenía que haber dicho así, ¿no? Pero no dijo así. Dijo, tomó a la hija de Leví. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Necesariamente. ¿Quién es la esposa acá? Una hija de Leví. ¿Entendieron? ¿Quién es esta? Es así. Sabemos por más adelante. Es Yocheved. Después dice literalmente. Es Yocheved. O sea, pero miren qué interesante. Es la hija de Leví. ¿Leví hace cuánto había entrado en Egipto? Pero estuvieron 210 años en Egipto, ¿no? Bueno, Leví creo que vivió 137. No me acuerdo, 127 o 137. Creo que 137. Digamos que Leví entró a los 30. Digamos que Leví entró a los 30. 30, no. No. Yosef tenía 39 cuando llegaron. Entonces Leví tiene que tener 43, más o menos. Le llevaba 3, 4 años a Yosef. Entonces 43, si vivió 137, más o menos 100 años. ¿Está bien? 100 años vive. Ya estoy saliendo, ya voy. Vive 100 años. Y a los entonces todavía me queda 110 años. Bueno, vive 100 años, ahí tuvo que tener a su hija, ¿no? Y esa hija, digamos que lo tuvo cuando era más anciano. No sé. Puede ser que lo tuvo cuando ya era más anciano. Pero esa hija, bueno, esa hija, me imagino que a los 10, 20 años se casa, ¿no? A los 20, 25 años se casa. 20 años, digamos, una mujer se casa a los 20. Bueno, esta hija de Leví es la que se va a casar con uno de la casa de Leví. Ahora explico, ¿quién es uno de la casa de Leví? Después dice, es Amram. ¿Y qué era Amram de Leví? Porque también es de la casa de Leví. Era nieto. ¿Entendieron? Entonces, un nieto de la casa de Leví se casa con una hija de Leví. ¿Me siguieron? Ahora no quiero entrar porque si van a entender, en otras palabras se está casando con la tía. ¿Entendieron? ¿Cómo se va a casar con la tía? Prohibido casarse con la tía. Prohibido casarse con tía. Explico. Uno, que la Torah todavía no fue entregada, así que no hay ninguna prohibición que se case con la tía. En las siete mismos de la humanidad no está. Segundo, imagino que no era la tía que tiene 40 años más que él. ¿Entendieron? Debía ser como una prima, que ella nació cuando Leví era más anciano, y este Amram habrá sido uno de los nietos de los primeros hijos de Leví. Por lo tanto, debe ser, inclusive puede ser que él le lleve 5 años a ella, es normal. Como hay familias, ¿vieron que el tío es más que la sobrina? Sería que uno el sobrino, el tío es más chico que la sobrina, porque nació después, ¿entendieron? Esto si vamos a leer es absoluto, sale del pasuk, lo dice literalmente. No hay problema, en otra palabra, casarse con la tía porque la prohibición no está. Segundo, tenía la misma edad seguramente, y ese era el parentesco de ellos, de Amram y la hija de Leví. Él es Amram y ella es Yocheved. Eso lo dice literal, no tengo. No son Midrashim. ¿Qué querías preguntar? Exacto. Azur, perfecto. Para la Torah, después que fue entregada la Torah, prohibido casarse con una tía. Lo que sí es permitido, tío con sobrina. Y primos también. Primos también directos también está permitido. Otro día, si quieren, hablamos del tema. No quiero irme. ¿Está bien? ¿Suena alguna? ¿No? Si la Torah lo permitió, está permitido. ¿Está bien hasta acá? Entonces, justo íbamos a llegar al nacimiento de Moshe. Nos queda el nacimiento. Pero ahí, uno tomador y de ahí van a ser. Ahora, presta atención. Si esto estaría prohibido, Moshe Rabbeinu sería Mamzer. ¿Entienden? Esperen. En la Torah, si un sobrino. Si una persona se casó con una tía y tuvo un hijo, es Mamzer. Pero la Torah no fue entregada, no hay ningún problema. No es Mamzer nada, porque la Torah no fue entregada. ¿Qué problema hay?
¿Entendieron? Bueno, seguimos. Seguiremos. Después si hay alguien que entra porque quiere entrar para anuncio. Bueno, sí. Pueden cortar ahí.